y a mi madre verte partir. Es la primera vez que te vas de mí. Tus ojos brillan al de tanto sufrir. Es la primera vez que te vas de mí. Todos. En nombre de la familia Mengot y Ciano, les damos más que las gracias por estar aquí presente en el día de hoy. Su presencia es de vital importancia, puesto que este es un momento de halagar a Doña Edita, es un momento de compartir con ella y es un momento de darle las gracias por existir, puesto que ella es uno de los motivos por los cuales su familia se siente sumamente orgulloso de ella y han compartido con ella momentos especiales, momentos duros como toda familia, pero realmente siempre dándole las gracias a Dios por permitirla que ella haya visto hasta su tercera y cuarta generación. Vamos a hablarle un poquito acerca de Edita, porque okay, todos conocemos a Edita, la señora que siempre está contenta, que siempre está recibiendo personas en su casa, pero hay detalles que debemos refrescar. Si le preguntarían a ustedes acerca de María Enelda Almengot, ahora, si le hablarían acerca de Edita, ¿qué ustedes dirían? Ok, yo escuché muchísimas voces, mi abuela, todo, o sea,
Ahí sí, ¿verdad? Las conocemos. Pues esta señora, que un nieto por acá dice el café, parece que es sinónimo de la señora. Otra, estoy mala, pero bueno. El caso es que hay muchísimas cosas que caracterizan a Doña Edita y hoy, por tanto, estamos aquí para recordarla, para vivir, para disfrutar de ella y disfrutar de sus cosas que la han caracterizado por 86 años. Porque le cuento aquí entre nosotros, que ella no se entere, que la señora nació el 26 de junio de 1930, para lo que el próximo mes ella estará cumpliendo 86 años aquí entre nosotros. ¿Qué pasa? La señora es hija de dos distinguidos señores, hija de Matías Isiano y María Fernanda Armengot, mejor conocida como Nanda. Ella es la única hembra privilegiada en ese hogar de ser hermana de tres distinguidos señores, Juan, Julio y Jesús María. Esta señora, que también tuvo juventud como todos nosotros y como todos ustedes, los nietos de hoy, ella creció, nació, se desarrolló en nuestra comunidad de Barrancón, siempre apegada al trabajo. Luego comenzó a tener sus hijos, que más tarde le diré cuántos son. Siempre apegada al trabajo, siempre laboriosa en su comunidad, empeñada por sacar su familia adelante. Bueno, pues le cuento que la señora que ustedes ven acá, en el medio de tantas personas lindas, ella es la precursora de 10. Les cuento, en el momento que la voy a mencionar, ellos van a levantar la mano. Lo conocemos, pero vamos a refrescar, porque hoy estamos como nuevo, no sabemos nada. Entonces, el primer señor que encabeza la lista de 10 hermanos es el señor Joel. ¿Dónde estará él? Una bullita. Ese caballero es el principal, el que le enseñó a decir mamá. Oigan, dice aquí el presidente, el presidente de los hermanos. Ay, 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 el juez de la corte, oh Dios mío. También la segunda es Dignora, es fallecida, pero en presencia de ella está representando a su madre. Continuamos con Hilda. ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella, Hilda? Si hacen más bulla para un tío que para otro, va a haber celo. Se lo anticipo. Yo le estoy diciendo que hagan bulla, pero ustedes hacen al grado que ustedes deseen. Continuamos con Gladys. Yo estoy sintiendo fraude. También está Nelson. Señores, aquí están haciendo más bulla para una gente que para otra. Estildania. Yo pienso, haciéndome más parte de la familia, que sea como una tía fashion. ¿Ustedes vieron cómo esa mujer hizo así? Eso fue con mucho glamour. Ay, Dios mío. Señores, yo voy a hacer un paréntesis aquí porque, bueno, ¿qué les cuento? Que yo, aunque mi tío no está aquí, él es el que sigue, mi tío Wilson. Y le iba a anticipar que si ustedes no hacían una bulla fuerte, yo me iba a sentar, porque yo me siento identificada y siempre vivo celosa con una sobrina que hay por allá a mi izquierda. Entonces, yo quiero mencionar al tío que sigue, que es Wilson. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío, que ese es mi hermano. Dice mi mamá. Ahora sigue una tía toda bella. Ella es Edilvania. Señores, yo creo que al final yo voy a mencionar a Joel otra vez, porque por ser el primero, eso fue una bullita con respeto, la de Joel. Heride. Vamos a hacerle otra que quizá lo escucha ya y venga acá. Y
voy a hacer otro paréntesis aquí porque yo me siento identificada con esta persona. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden a hacer una bulla bien fuerte. Ella es Ana Cecilia. Entonces, ahora vamos a hacer un aplauso bien fuerte para esos 10 hijos. Una, dos, tres. Como le comentaba al inicio, esta es una familia con muchísima particularidad, 10 hijos, unos cuantos nietos que más adelante le voy a mencionar. Pero hay que destacar algo. Aquí hay una persona clave, una persona importantísima en esta familia. Es una persona que los últimos 40 años de su vida ha decidido compartirlo al lado de la señora que hoy engalana la mesa. Y él es Lucilo Cordero, mejor conocido como Chiche. Bueno, realmente más que agradecido de pertenecer a la familia. Pues bien, estos 10 hijos, mucho por cierto, pero realmente eso es una bendición. Eso es una bendición tener muchos hijos, puesto que realmente ellos van a ser los que van a continuar multiplicándose. ¿Qué pasa? Estos 10 hijos, ellos han decidido multiplicarse. Por lo que la señora hoy cuenta con 25 nietos. Yo quiero una bulla de solamente de los nietos, de los 25. Señores, los nietos tienen una energía que, Dios mío, Dios lo bendiga. Hay 40 bisnietos. ¿Podrían esos bisnietos hacer una bulla? Señores, aquí hay energía, aquí hay energía. Y también, esto no se queda ahí, hay un tataranieto. Es nieto de Seili. Entonces, en la mesa hay una señora que bisabuela, no se lo digan que lo estamos diciendo, por favor, porque, bueno, ella dice, después deducen la edad. Tener una familia gigantesca realmente es un regalo de Dios, es una bendición. Porque cuando te llama uno, ay mami, buenos días, el otro está trabajando, pero te llama al mediodía y te dice, mami, ¿comiste? Te llama el otro en la noche, mami, ¿te tomaste la pastilla? O sea, mi mamá en mi caso solamente tiene una, si yo no la llamo, bueno. Acompañando la familia, vamos a estar abrazándonos, vamos a estar compenetrándonos uno con otro. Quizás nos volvemos a juntar rápido, pero este es el día y tenemos que vivir el día, el de hoy. Porque el de hoy es más importante que el de mañana, porque el de mañana aún no lo hemos vivido. Y el de ayer, bueno, pues ya lo vivimos y lo que no hemos hecho, no lo hicimos, ya no lo vamos a hacer. O sea, el día es el de hoy. Además, hay otra cualidad y es que mañana es el Día de las Madres. Entonces, vamos a dar un aplauso a las madres que están aquí hoy. Invitábamos ver cómo el señor Joel, que se le puso el juez, el presidente de la mesa, el señor de los hermanos, el marimbre, ay, 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 vamos a ver si da una pequeñita bailadita con su mamá. ¿Ustedes gustaría ver eso? Eso sería mucho pedir de nosotras tres, pero vamos a ver si la doña está en complacer a 10 hijos, 40 bisnietos, 25 nietos, un tataranieto. ¿Ustedes creen que ya lo haga? Vamos a ver. Cualquiera llora, compadre. Y Domingo llora también.
Tatico llorando que ya está de su nena. Tatico llorando que ya está de su nena. Cualquiera llora, compadre. Tatico llorando que ya está de su nena. Ay, que soy en los pejillos, ahí en la carretera. Ay, que soy en los pejillos, ahí en la carretera. Feliz, agradecida, muy contenta que están todos mis hijos aquí y los nietos y bisnietos y personales todos. Y su esposo. Sí, todo el mundo. Y que Dios me le dé muchos años de vida y salud a los hijos y a ustedes todos y mucha prosperidad. Señores, unas palabras que si ella no fuera la anfitriona, pues yo sencilla. Estoy ronca, nos vamos ahí tranquilo por debajo ahí. Voy a cantar una canción, se la voy a dedicar a Edita, que me parió, y a mi madre, que me crió, y a Hilda, que le gusta muchísimo, es de Celina. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad. Vamos a poner la pista para que empiece. Y eso que no era amor. ¿La tiene ahí? ¡Jo! ¿Este no se oye? Para la televisión. Ok. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más lindo recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedaras tú conmigo. No me queda más. No me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Sí, Rubí Pérez, el video del Himno Nacional. Tengo ganas.
satisfecho de que se haya llevado a cabo esta actividad aquí y significa mucho porque es, viene siendo un homenaje a mi mamá, ¿verdad? Y solamente significa mucho también, además de mi mamá, porque nos pudimos juntar toda la familia aquí, la que más pudieron, algunos no pudieron venir, pero nos sentimos contentos de habernos juntado con la mayoría de los primos, sobrinos, hermanos, etcétera. ¿Qué te importa que esté en radio? Buenas tardes, no. Buenas tardes, queridos. Bienvenidos a esta reunión. ¿No se oye? Ahí es. Bienvenido a este grupo que tanto tiempo se planeó para nosotros, los hermanos, los hijos, para la madre, para conocernos, pero por lo que no vinieron, que queríamos conocer, principalmente a Wilson, el hijo de Gladys, Celi, la hija de Gladys. Y ¿quién es más? Y los nietos, Clara, la hija de Gladys, que se quedó. Le damos una cordial bienvenida y que disfruten este evento familiar. Y feliz Día de la Madre también. Y ya. Chao. El significado para mí aquí de estar reunido esta tarde es importante conocer familia que tenía muchos años que no la veía y hacerle un regocijo así en vida a mi mamá y compartir con amigos y familiares. Con motivo de la madre. ¿Sabe? Cuando se trata de la madre, esto es lo más importante para toda la madre. Gracias. Realmente es un privilegio el poder contar con una familia. Yo me siento muy contenta de esta actividad que se está celebrando hoy, del encuentro propiciado por mi familia, la familia Almengot Tiziano. Yo espero que este no sea el primero de los encuentros, que se haga mucho más. Y ha sido realmente muy emotivo para mí el poder compartir con mi madre biológica Edita y con todos mis hermanos. Gracias a todos los aquí presentes y vamos a seguir disfrutando de todo lo que hay para todos nosotros. Y este es un día muy, pero muy especial, pues estamos en un junte familiar cuyo objetivo es que nos acerquemos más, que nos conocemos más, porque la familia es un poco grande y estamos dispersados, la mayoría, muchos viven aquí en el campo, otros en Santiago, otros en la capital, otros vivimos en los Estados Unidos, pero hicimos un esfuerzo y hoy con la gracia de Dios estamos acá esperando que todo salga bien y que este sea el inicio de muchos juntes. Y
Ya como mañana es el Día de la Madre, pues vamos a felicitar todas las madres del mundo y en especial a Edita, quien ha sido siempre una madre especial. Y le damos las gracias a todos los que han venido por acá a acompañarnos. Nos sentimos agradecidos. Bueno, buenas tardes. Me siento muy bien de estar aquí reunida con mi familia, con muchas personas que quizás no conocía, otras que ya conozco, y estamos aquí para reforzar los lazos de amistad. Y nada, me siento bien, feliz, y recordando que lo más importante es la familia. La familia lo es todo. Muchas gracias. Esta actividad para la familia es muy buena, reunirse todo y tener tranquilidad en todo, haya paz. Y me creo que una, esto es muy lindo para todos. Gracias. Por eso. La soda fue de limpieza, sino que es todo entre nosotros. ¿Qué más le puedo decir? Los bailes cooperen y nada, que siga la fiesta. ¿Qué significa para mí esa actividad? De todo. La llorando, cada vez que escuchaba la historia de mi mamá, la historia de mamá, cuando veía a mis tíos, a todo el mundo, súper contenta de que estos sean los resultados después de tanto trabajo. Feliz, feliz de ver mi familia con todos reunidos. Lo saben que lo quiero mucho y nada, eso, feliz. Ha sido muy especial para mí porque siempre estaba pensando y orando al Señor porque se hiciera una actividad. Y ahora que se hace, me siento especial porque sé que seremos bendecidos y se fortalecerán más los lazos familiares. Y aparte de eso, sé que habrá una próxima y podremos compartir los bisnietos, los nietos y la siguiente generación. Y cada año que esto sea algo que se mantenga siempre y que sea fuerte y bendecido para cada uno de los que estamos aquí. Y que nadie deje de conocerse, sino que todos nos mantengamos unidos y fuertes como debe de ser. Gracias. Epa, no, yo súper emocionadísima de estar aquí, compartiendo con la familia. Hemos tenido mucha emoción todo este tiempo que hemos estado preparando este evento y oye, qué emoción de tener todos juntos aquí y darle honor a mi abuela Edita, que la quiero mucho y qué chulo que estamos en familia. Los que no vinieron, por cualquier razón, que no pudieron venir, lo siento que se perdieron de este evento. Yo espero que el próximo que hagamos, sí puedan venir, porque hoy está chulísimo. Hola, buenas, saludos para todos. En este día especial estamos tanto celebrando la reunión familiar como el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres para todas. Bye. Sí, bueno, mi nombre es Huasca, nieto de la señora Edita.
para mí esta reunión fue como hago un sueño vuelto a realidad. Primera vez que veo toda mi familia junta. Primera vez que veo toda mi familia junta, compartiendo con ellos. Aunque mi madre no esté aquí, pero ese era uno de los deseos de ella. Y para mí es lo mejor. Hasta ahora, ver esta reunión entre todos. Le dejo aquí con mi hermano, Ryan Estilo. Dale. Buenas tardes, encantado y orgulloso de estar con mi familia. Primera vez en la vida que llegamos a esto. Y más que decir que feliz y contento de un evento tan bello y tan precioso. Muchas gracias. Estoy bastante orgullosa porque estoy con mis todos hijos y mi nieto y amigos y personas todas. Estoy muy contenta, que Dios me le dé muchos años de vida y salud a mis hijos y a ustedes todos y a los nietos. Gracias. Póngase el micrófono ahí, ahí, ahí. Y les deseo muchas felicidades a todas las madres, porque somos todas madres. Gracias. Y me le dé vida y salud a todas. Tu oración. Cerremos nuestros ojos ante el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha traído aquí, nos ha permitido disfrutarnos y cada uno estar en armonía y disfrutar, Señor, de esta actividad que hemos planeado desde hace un año. Te pedimos, Señor, bendición por los alimentos, para que tú bendiga a aquellas personas que suplieron para que se pueda dar, para que tú bendiga a aquellas personas que la hicieron y para que tú bendiga, Dios mío, y tú quite todo lo que puede impedir, Señor, que pueda caer bueno en nuestro estómago. Te pedimos bendición, Señor, para cada una de las comidas que se están preparando y que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Sí, me siento contento de estar aquí en familia, muy, muy, muy emotivo el encuentro y a las madres, feliz día mañana. Y a mi madre especialmente. Dilo, dilo. Y a mi madre especialmente, Rita Armengot. Sí. Ya, está bien, ya. Few words in regards to the Ilciana family reunion, having a blessed time, lots of love, lots of joy, everyone's here. Thank you for the food, the blessings, the family, and I hope to see you guys next year. I'm out. No se lo pregunto con la mía, no como se le ve. No se lo tomen, vamos a hacer un brindis. Cooperando con el silencio, Miguelina, Jesús, Juan.
Luis. Wanda. Vamos a aprovechar este momento para darle gracias a Dios por permitirnos estar unidos hoy como familia. Eso es un privilegio de pocos, porque hay muchos que ni siquiera conocen su familia. El hecho de que estemos aquí reunidos es algo que tenemos que darle el verdadero valor, el verdadero sentido que tiene. Al Señor que nos ayude a todos a cada día permanecer, que esto no sea solamente un encuentro de un día, sino que sea una hermandad y una fraternidad que se mantenga. Si hay asperezas que animar, yo creo que es un buen día para que lo hagamos de corazón. Siempre en la familia hay altas y bajas, pero no podemos permitir que el demonio nos destruya. Somos una institución y los valores, señores, están en el suelo. Es porque no se están fomentando en la familia. Entonces, vamos a darnos el tajito. Usted va a chupar, usted va a beber, lo que sea. Pero que eso que es simbólico, nos ayuda a que cada día permanezcamos más unidos y que nos amemos más. Si un hermano de usted debe, en este caso yo, usted puede pagarle su deuda, como dice el cable. Pero lo importante es que estemos unidos y que nos amemos y que nos abracemos con un beso, todo eso. A mis sobrinas, que dicen que yo me pago de mora, yo mañana el día de las madres, se puede reivindicar. Pues nada, me veo todo el mundo. Y yo metí en Mamel y bajé para mi casa hace tiempo, volví para allá y entré a saludar a la maestra. Digo, doña, ¿cómo está usted? Y entré a saludarla. Dice, yo estoy bien, doña, siéntese. Digo, no, me voy, ando medio de pronto. El poderle ya dar el pie, porque ya estaba en una burra. Y digo, no, doña, gracias. Yo lo hago y le volé a la burra y caí a tener una contesta. Que yo la amo mucho, que Dios le dé más bendición y que Dios es su día y que Dios le dé más amor y que yo la amo mucho. Entonces, bendiciones a todos y para adelante vamos a seguir aquí. Ok, pues buenas tardes a todos y gracias. ¿Quién es la letra suya favorita? ¡No, no, no! No, no caigan ese gancho, ahorita, no digas. No, 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 quiero hablar un poquito de cómo empezó esto. Paren atrás, le pido. De aquí. Había propuesto la idea de venir un 25 de diciembre a pasar aquí todos con Edita. Para esto, para que estuviéramos todos juntos. Y eso pasó un par de años y a veces uno habla las cosas y no las hace. Finalmente lo concretamos el año pasado y nos hemos reunido. Sí, sí, pero sí, hace casi un año. Y nos reunimos y lo hicimos posible. Y sí ha sido mucho trabajo, pero oye, qué bueno, ha valido la pena. Yo estoy súper agradecida. Gracias a los hijos de Julito por estar aquí. A los hijos Juanito. Espérate.
Bueno, no puedo mucho por aquí. He visto mucha gente que como dije ahorita, no he visto en mucho tiempo. Edita, esto es para usted. Esto es para usted. Todos estamos aquí en honor a usted. Gracias a usted. Estoy contenta y agradecida y orgullosa porque están todos mis hijos ahí, aquí reunidos, y mis nietos y mis vecinos y personas a todos. Que Dios me le dé vida y salud a todos y mucha prosperidad. Y que quizás un día más juntamos. Ella lo conoce, pero sabría yo solamente formal que usted diga su nombre. Gracias. Mi nombre es Joel o Joel de Jesús Almengor, porque lo mejor que Joel, pero ese nombre se ha americanizado y ahora es Joel. Pero lo mismo, Joel y Joel. Sí, la labor que tu muchacho en ellos es encomiable. En María Teresa, Wanda, Walker, Nelson, todos. Entonces estamos agradecidos de eso y esta gran oportunidad de habernos reunido con toda la familia, sobrinos, hermanos, ha sido muy importante. Buenas tardes, gracias a todos. Huasca me está diciendo desde ahorita, coro. Rogamos a ti, mi Dios amado, porque yo sé que solamente tú puedes perdonar, solamente tú puedes poner en el corazón del ser humano perdonar a los demás. Hay que pedir perdón, hay que perdonarse para poder verle las caras a Dios un día. Porque el que no perdona aquí en la tierra, no crea que le va a ver las caras a Dios. El que no perdona aquí en la tierra, se sabe que hay un infierno para todo aquel que muera sin Cristo. Y es una realidad. Y estamos en los últimos tiempos. No dejen que el diablo se apodere de esta familia. No dejen que el enemigo sea el que haga estrago en esta familia. Amado Jesucristo, yo te pido en esta tarde, Señor, toca los corazones de estas dos mujeres, Señor. Permite que ellas se perdonen. Usted tiene el momento preciso en él, ahora. Ahora que es el momento que el Señor puso para que ustedes se den un abrazo de paz, un abrazo de amor, un abrazo de hermana. Porque no importa lo que haya pasado, no importa. Yo perdoné una vez a alguien que no era ni familia mía. Y ella fue la que hizo algo en mí. Y más sin embargo, yo le pedí perdón. Yo fui, la abracé y le pedí perdón a esa persona. ¿Saben por qué? Porque yo sé que tengo que darle cuentas a Dios de mis actos. Estamos en los últimos tiempos. Y si no nos perdonamos ahora, si no entendemos que Cristo está a la puerta y que aquí es que tenemos que perdonarlo, no te rías. Porque esto no es un juego, es algo muy serio. Es algo que Cristo lo permitió en esta tarde. El Señor permitió que fuera yo quien te dijera, dale un abrazo a tu hermana. Dale un abrazo a tu hermana en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Un abrazo. Suéltame mi niña bella preciosa. Mi amor del alma, te quiero. Sí, pero quiero agarrarla a ella para que venga y se dé un abrazo. Son hermanas. Y no deben dejar de darse ese abrazo. Porque eso es lo que el Señor quiere.
que seamos unidos en la familia. La familia tiene que ser unida para que la gloria de Dios y las bendiciones lleguen. Vamos a terminar esta actividad, porque muchos de nosotros tenemos que irnos a otro lugar. Todo va a estar bien, por favor, hagan silencio para seguir comunicando. Y esa mesa, dejen grito, si no quiere escuchar, que se vaya para afuera para seguir. Gracias. Entonces, todo esto tiene un soporte técnico, una logística para poder haber sido realizado. Por eso agradecemos a Tuto por haber prestado la cocina para poder hacer los alimentos que les gustamos. A Estrellita por su excelente maestría de ceremonia y a su mamá Luz María, porque estuvieron con nosotros para que esto saliera de la manera que salió. Al señor Franklin, que nos prestó el lugar, este hermosísimo lugar, acogedor. También a Luisito, que estuvo fajado con la gente de la cocina y que nos ayudó a hacer todo. A Belkis, por esos alimentos riquísimos que preparó junto a todas sus ayudantes. Ahí también está el primo Toba, que estuvo de la mano. Tenemos a Chiche. ¿Qué fue lo que usted hizo? Realmente no sé. Pero ayudó. Jarafo, que también colaboró. Que no sé realmente, pero colaboró. También a Vladimir, que es el policía que está por ahí, que nos dio su mano, su apoyo. A todo el que llegó, el que llegó aquí, a este muchacho que es el camarógrafo, porque esto es una cosa que se va a quedar solamente aquí en el local. Y esto se va a presentar por todas partes. Y a todos y cada uno de ustedes, familias y familias, por asistir, por hacer posible esa actividad, agradecemos sobremanera. Este es el primero de los encuentros, tal cual lo dice el DIV. Bienvenido a la primera reunión. Ahora decimos, ya terminamos la reunión de la familia del Mengón Tiziano. Pero no será el último, porque yo sé que Evita va a cumplir muchísimos años más y que todos nosotros vamos a estar unidos para poder seguir celebrando con ustedes. Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes y terminamos esta actividad con una alabanza. Guasa dice que le den las gracias a lo que decía Wanda, pero que somos la familia, todo lo que pasa. A todo el staff que se preparó de los países para poder hacer esto posible, llámese Guasa, Nelson, María Teresa, Wanda, todo el que está aquí, a todo el mundo, a todo el que se quede. A Equidán y a todo el mundo, gracias. Allá, a todos. Dándole las gracias a Dios por estar en esta tarde, en este lugar, aunque no soy de la familia, pero ya comparto porque la campeona de esta reunión me regaló una bella hija, que no la doy por todo el oro del mundo, pero voy a cantar una alabanza para honra y gloria de mi Padre del Cielo. Y para que ustedes la escuchen y la guarden en su corazón como el mejor tesoro. ¿Quién fue el que bajó del cielo, murió en un madero por la humanidad? ¿Quién fue el que vertió su sangre para librar al mundo de intensa oscuridad? Aquel no fue Pedro ni Pablo, ni Tomás ni Santiago, ni Marcos ni Boa. Aquel tiene todo el dominio de la naturaleza, los cielos, tierra y mar. ¿Quién es aquel que camina? Calmaba, ese es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino a este mundo a morir en pobreza? Ese es mi Salvador. De parte del comité organizador le damos las gracias a todos, a Belki, a Tuto, a Rafa, a Luisito, a Franklin por prestarnos un lugar, a toda la gente de Barrancón que tuvieron aquí, la familia, los hijos de Julito, los hijos de Juanito, toda la familia que asistieron, le agradecemos sobremanera.
Esperamos que el año que viene o la próxima vez que hagamos un junte puedan venir todos. Los extrañamos, la pasamos súper aquí. Estamos sumamente agradecidos y sumamente emocionados de conocer tantas personas y compartir con tanta familia que teníamos mucho que no veíamos o que no conocíamos. Estamos súper emocionados y qué chulo quedó todo. Gracias a todos. Quiere que cada uno de nosotros los guardemos en nuestros corazones convertidos para que sean perfectos.